Horacio. Fernando Rivera Calderón, anda tan crítica y tan complicada la situación que ya nos pusimos excesivamente serios en este programa. Ya, Ana Francis ya ni siquiera está alegrando aquí con algún comentario incisivo. Bueno, Fernando Rivera, hay mucho. Está congelada Ana Francis. Ana se congeló, la enfriamos demasiado. Por favor, sí, está bien que estamos diciendo cosas muy impactantes, pero por favor, mueve algo, dinos algo. Parece una imagen de una santa, Ana Francis. Mira, yo lo entiendo, Julio, yo lo entiendo claramente. Hoy está pasando algo raro en este programa. Es la primera vez que le podría decir a Horacio Franco mucha ropa. Es la primera vez que no vemos su atractivo físico. Y eso nos quita rating, Julio. Nos quita mucho rating. Claro, claro. Y la otra cosa que tengo que hacer notar hoy es que al mirarnos en esta pantalla me doy cuenta que yo en todo el día de hoy no me había visto al espejo. ha sido muy bonito descubrirme aquí frente al público con esta maraña, ¿verdad? Que comparto con alegría. Ya viste que varios en el chat dicen, no se peinó Fernando Rivera, le falta No me había mirado como los vampiros, Julio. Un buen vampiro nunca se mira al espejo, pero ya mirándome aquí dije, chin, mi mamá me va a ver en la televisión, me van a regañar. Bueno, ya hicimos el milagro además de que Ana Francis, chin, ya la quitaron, pero Ana Francis se movió tantito, o sea, de como estaba originalmente... movió tantito. Si hubiéramos estado como relatores, buscadores de milagros, hubiéramos dicho, la santa se movió en su nicho. Se movió tantito así y luego ya desapareció. Esperemos que vuelva muy rápido.